Avance. Universidad Central de Venezuela en Caracas. Así que desde ese lugar nos reporta nuestra compañera Yofranda González. La escuchamos. Bien, esta es la situación que se está viviendo acá a las puertas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, luego de que la bomba que ustedes observan en sus pantallas ha sido presentada por uno de los sectores que está en la contienda el día de hoy. Aquí estamos escuchando la discusión que se ha generado. Vamos a ir a escuchar. Qué malo que personas se presten para estos juegos. Es lamentable. Yo invito. Esa bomba la tiraron allá arriba, mi linda. Es lamentable que este tipo de cosas se sigan sucediendo cuando toda la comunidad de la Escuela de Derecho estaba pronunciándose a favor de sus representantes. Marco Pérez. ¡Fuera 100% de la universidad! ¡Fuera 100%! Bien, esa es un poco el ambiente que se está generando aquí a las puertas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Recordamos que la pugna dentro de la Universidad Central de Venezuela es de tendencia oficialista y tendencia opositora, donde están representados en bloque 100% unidad para la tendencia opositora, además de la plancha más unido, como los sectores de progresistas o izquierdistas, como bien se han titulado ellos, que están representados en varios estudiantes. Ellos continúan aquí a las puertas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y llaman a votar a todos los estudiantes a que no cesen su derecho al voto y regresen a la información. Y ya retomamos el pase nuevamente a los estudios. Avance.